fue un gran acierto por parte de la Real Congregación del Santísimo Cristo de la Fe, Cristo de los Alabarderos, recuperar esta tradición procesional. Para escaparse de la Semana Santa de sus ancestros, muchos de los llamados progres huyen de compras a Londres. Otros muchos, de los denominados pijos, hacen otro tanto hacia Nueva York. Pero ni en Nueva York, ni en Londres, ni en París podrán disfrutar de esta maravilla, de lo que tenemos aquí. Y es que estoy hablando de Madrid. En el entorno del imponente Palacio Real, de donde sale la procesión, podemos encontrar, a un lado, la majestuosa Catedral de la Almudena, y un poquito más allá, la llamada de San Francisco el Grande, con su cúpula escondida de 33 metros. Al otro lado, la Plaza de España, con los primeros rascacielos en hormigón, y enfrente, el monumental Teatro Real. También procesionaremos por la grandiosa Plaza Mayor, para terminar en la Catedral de las Fuerzas Armadas, antigua Iglesia del Sacramento y sede del Santísimo Cristo de la Fe. Desde la Catedral Castrense tomamos la calle Bailén, dejamos a la izquierda la Almudena y avanzamos por la Plaza de Oriente hasta el otro extremo del Palacio Real, donde se encuentra la Puerta del Príncipe, salida oficial del Santísimo Cristo, y donde ahora, ante la persistente llovizna, se está debatiendo a puerta cerrada si salir o no salir en procesión. Pero, por fin, se abren las puertas. Esto es buena señal.
A tu alcance cientos de vídeos. Todos son para ti.